TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Más de 50 zonas verdes se han intervenido por parte de la Alcaldía de Tunja. Se realiza mantenimiento a zonas de árboles y jardines que se encuentran en los parques de la ciudad. El objetivo que se tiene es hacer mantenimiento a las zonas de árboles y jardines en los parques. Y se cuenta con un grupo de operarios que realizan esta labor. Y también en este momento, en aproximadamente 50 barrios, se han intervenido zonas verdes, en coordinación con la comunidad, se realizan programas de siembra de árboles, de ornato y también de plantas ornamentales. El objetivo es vincular de manera directa a la comunidad con el municipio y entre ambos, volver a aquellas zonas verdes que a veces están solo pasto, que a veces se encuentran descuidadas, volverla realmente una zona de recreación, una zona ambiental, ¿sí? Y además una zona paisajística para que la teniendo árboles, ya llegan aves y como que es parte de la comunidad de esta zona verde. Por último, Alain Camargo anotó: quiero invitar a todas las comunidades que estén interesadas para que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo y empecemos a trabajar en esta labor que ha sido un total éxito. Nos sobran los consejos para la comunidad. Tengamos en cuenta siempre llevar la bolsa para recoger las excretas de las mascotas y no botar basuras al piso. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.